Así que cuando él aparece, Lord Chaitanya is the supreme el personality señor of Godhead. Chaitanya es la suprema His personalidad de brother, Lord Dios. Nityananda, Su hermano is his Nityananda expansion. es su expansión. No, oh please. Don't speculate. No especules. Nityananda is his expansion. Nityananda es su expansión. Gadadhar is his internal potency. Gadadhar es su potencia interna. Sri Advaita is his Sri incarnation. Advaita es su encarnación. And Srivas is the perfect devotee. Y Srivas es el devoto perfecto. Five forms. Cinco formas. Simultaneously. Simultáneamente. That's why we have this picture. Por eso está esa fotografía con cinco formas ahí. Simultaneously. God can appear in a million forms. Dios puede aparecer en un millón de formas simultáneamente. No hay problema para él. How long was he here? For 48 years. Por 48 años. Well, Krishna was here for 125. Krishna estuvo por 125 años. And he had so many pastimes. Y tenía tantos pasatiempos. His first 16 years he was in Vrindavan. Sus primeros 16 años estaba en Vrindavan. Then he went to Mathura and y luego fue as a great a Mathura king. Y trabajó como un gran rey. Then after the battle of Kurukshetra, después de la batalla de Kurukshetra, he left this world. Dejó este mundo. But Lord Chaitanya stayed only for 48 El señor Chaitanya estuvo solo por 48 años. For 24 years he was a household. Por 24 años fue un vivió la vida de casado. And then for the next 24 years y los he siguientes was a sannyasi. 24 años fue un renunciante o sannyasi. He traveled all over India and preached. Y viajó por todo India y predicó. Very famous in India. Muy famoso en la India. But almost unknown outside. Pero casi desconocido fuera. Not until my guru came to the West. Hasta que mi guru llegó a Occidente. Then my guru gave the real truth about y él dio la verdad real acerca del señor Chaitanya y de todos los Vedas. Y Jesús, 33 años, más poco. And Jesus, 33 years. Sí. Yeah. Well, he accomplished his mission and él cumplió su misión y se fue. So the questioning is always about if Jesus was married or not. Children. If he had children in India. Mm-hmm. Well, according to the Indians, de acuerdo a las personas de la India, and he left sons. Él estaba casado y dejó hijos. And where are his sons? Nobody knows. Nadie sabe. They say they are descendants from the from England royal dynasty. Oh man. Bueno, pregunto, no estoy haciendo. I'm asking, I'm just asking. Just asking. In the newspapers. Jesus does not want to be the king of this world. Jesús no quiere ser el rey de este mundo. Remember he said they were ¿recuerdan que that, dijo? Oh, welcome to the king. Bienvenido. He says my kingdom is not of this world. Que dijo mi reino no es de este mundo. Pero él no, pero sus hijos sí. So, not his, but his sons, maybe. No, because what interest would they have ¿qué interés tendrían in this world? En este mundo? Anyone who's spiritually realized, cualquier persona que tiene realización espiritual ven a este mundo como una basura, inútil. The only thing that this world is good for lo único bueno que tiene este mundo es para prédica. Hay mucha oportunidad para prédica, para enseñar la verdad espiritual. Pero ¿qué podemos hacer aquí? Salirnos. Sons of Jesus are doing that and maybe we can meet them. No sé. You know, there's so much confusion about those hay mucha confusión de esos días y tiempos. And certainly, if there were actually sons of Jesus, y si hubo hijos de Jesús, los romanos seguramente los trataron de buscar y matar como a los discípulos. They killed all the disciples. Mataron a todos los discípulos. The Roman Church was founded by Paul, la iglesia romana fue fundada por Pablo, who was the enemy of Jesus. Quien era el enemigo de Jesús. Of course, yes. And then all of a sudden he changed. Y de pronto cambió. Porque se le presentó, ¿no? Una. You're seeing very well. Estás viendo muy claramente. He was a politician. Él era un político, así que vio la oportunidad para cambiar toda su línea. But whatever happened,
sea lo que suceda, está casi perdido en el tiempo por tanta política y confusión. Política significa mentiras. La razón principal es de que las enseñanzas de la India son claras, es que fueron guardadas por personas que no tenían ambiciones políticas. En cuanto nos involucramos en el poder de este mundo, entonces la diplomacia y la política es necesaria. Eso significa que la verdad se pierde. Solo alguien que es puro puede mantener la verdad. Significa que no pueden estar conectados con ningún poder, diplomacia o política. Porque no tienen ningún interés material. Because they have no material interest. Exactamente. Su interés es realizar la verdad espiritual y salir de aquí. Y mientras estamos en eso, ayudar a otros. That's why Jesus is not here. Mm-hmm. Yeah, he went back home. Es por eso que Jesús no está aquí, él regresó a casa. I mean, for him, 33 para él, 33 años es como 5 segundos de su tiempo en el mundo celestial. ¿Cuánto dice? Un día en el cielo es como un año en la tierra. Y él viene del planeta más elevado, así que su tiempo es muy largo. Todos ellos han estado en nuestros seminarios antes, así que hablamos de cosas que discutimos en esas clases. Y agregándole más y más a eso. Debes leer el Bhagavad Gita. My father bought those books when I was young. Prabhupada's Gita? Mm-hmm. Oh. Pues empieza a leer. No, están guardados. You should read it. Ahora debes leerlos. Estudia. I studied that book for 30 years. Yo estudié ese libro por 30 años. Sé cada verso. Yeah, there's so much knowledge in that. So much knowledge in that. Tanto conocimiento en ese libro. Because Gita is also called Gita Upanishad. El Gita también se conoce como Gita Upanishad. That means it's significa que es el resumen de todos los Upanishads. The Upanishads, their mission is to ask la misión de los Upanishads es hacer todas las preguntas importantes. So the Gita covers all así these que questions, el Gita cubre todas estas preguntas una tras la otra. Every verse of the Gita, todos los versos, summarizes a great cada science. Verso del Gita resume una gran ciencia. You could take one verse, puedes tomar un verso y hacer toda una religión. Y la gente lo ha hecho. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.